es el elegido. A pesar de su polémica campaña, el magnate Donald Trump recibió la nominación del Partido Republicano y enfrentará a la demócrata Hillary Clinton en las elecciones de noviembre por la presidencia de los Estados Unidos. Se espera que sea una campaña durísima, sazonada con los exabruptos racistas de Trump, quien quiere unos Estados Unidos sin inmigrantes. Bueno, no solo es xenófobo, misógino, sino que también se ha mostrado a favor de las torturas en los interrogatorios. Buenas noches, bienvenido a 90 Central. Buenas noches. Tiene el mensaje listo. Pedro Pablo Kuczynski dice que el primer discurso a la nación que leerá este 28 de julio ya está redactado. No incluirá ninguna referencia a un eventual indulto para el expresidente Alberto Fujimori, porque no existen bases para ello. Asimismo, celebró una decisión arbitral que desestimó una denuncia de los accionistas mayoritarios de Doe Run contra el Perú. En nuestro informe especial seguimos con el recuento de los 5 años del gobierno de Ollanta Humala. Nos toca analizar el sector educación, uno de los puntales de la saliente gestión. ¿Cuánto se hizo por mejorar la enseñanza de nuestros jóvenes? ¿Qué cifras respaldan el optimismo despertado por la labor del confirmado ministro Jaime Saavedra? Se lo contaremos en 90 Central. Además, les contaremos estas otras noticias. Una mujer es detenida ingresando cerveza al penal. El INPE descubrió que llevaba 12 latas de cerveza adheridas a las piernas. Asesinan al hermano del alcalde de Villa María del Triunfo. Sicarios lo matan luego de recibir una llamada. Las consecuencias de Coteva: la policía y la fiscalía incautaron la oficina de la suegra de Alejandro Toledo. El drama de Zuli, una joven de 22 años, pesa poco más de 20 kilos y necesita ayuda para superar esta terrible enfermedad. El presidente electo Pedro Pablo Kuczynski dijo tener listo su mensaje de 28 de julio. Negó que vaya a anunciar el indulto para el expresidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por los casos de La Cantute y Barrios Altos. El discurso ya está hecho. Ya está hecho. Sí, pero no lo voy a mostrar ahora. Pedro Pablo Kuczynski ya cuenta los días para asumir el mando. Ya tiene el discurso presidencial listo y niega que este incluya el indulto a Alberto Fujimori, tal y como lo pidió el congresista Julio Gagó. Ah, no, eso lo habrá. No hay ninguna base para decir eso. Kuczynski recordó que en campaña propuso otras maneras para dar la mano a Fujimori. Yo lo que he dicho es que si el Congreso saca una ley que permita que personas en la situación del expresidente Fujimori puedan cumplir su sentencia en su casa, yo lo firmaría. Eso es lo que he dicho. PPK reiteró el interés de su bancada por presidir la Comisión de Presupuesto, idea respaldada por el primer mandatario Ollanta Humala. Yo estoy de acuerdo con él, pero yo no manejo el Congreso. El presidente electo saludó el fallo favorable al Estado peruano en el caso de La Oroya, que evita el pago de $800 millones a Doe Run, pero señala que ello no resuelve el desempleo en la zona. Creo que se ha hecho un buen trabajo, pero me imagino que es todo un proceso todavía para el problema de La Oroya básico. Kuczynski relativizó la marcha al Congreso que prometió a los trabajadores del complejo metalúrgico. No, eso fue un decir nada más. Por la mañana, Pedro Pablo Kuczynski se reunió con la Corporación Lindley y el grupo OHL, presidido por Ricardo Vegallona. Pero quien quiso pasar desapercibida fue Susana de la Puente. Ella utilizó el vehículo de PPK para salir casi a escondidas, recostada sobre los asientos posteriores. Nuestro camarógrafo Carlos Huerta logró captarla. Pero Pablo, Susana de la Puente también ha venido a visitarlo el día de hoy. Ya ella traía una cosa de arte en Nueva York, o sea que nada más que eso. Pero ella, digamos, no le gusta aparecer la prensa porque ha salido un poco escondida. Bueno, pero yo sí estoy aquí. Bueno. Con la misma picardía, el presidente electo se refirió al rechazo de congresistas electos del Frente Amplio a juramentar ante Kenji Fujimori. Gracias. ¿Qué quieren que le diga? PPK recibió a la gobernadora regional de Arequipa, Yamila Osorio, y aceptó su invitación al aniversario del 15 de agosto. Luego continuó sus conversaciones con otros 20 gobernadores.
El presidente Ollanta Humala se sumó al pedido del mandatario electo Pedro Pablo Kuczynski, quien señaló que la bancada de Peruanos por el Cambio debería presidir la Comisión de Presupuesto del próximo Congreso. El presidente Ollanta Humala consideró que el próximo Congreso debe darle todas las facilidades al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski para poder conducir el país sin trabas. Por ello, dijo, habría que cederle ciertas comisiones parlamentarias. Es muy importante que el Ejecutivo tenga la presidencia de la Comisión de Presupuesto. Eso a mí me parece que es fundamental. El jefe del Estado también se pronunció sobre el fallo del CIADI a favor del Estado peruano en la demanda que Renco Group le interpuso en el 2011 por el cierre del complejo metalúrgico de La Oroya. Me parece que es importante porque el gobierno lo que ha hecho es defender los intereses nacionales y esperemos nosotros que con este fallo podamos buscar una solución al tema de Dorran, al tema de que requiere la población de La Oroya. Y sugirió ajustar los estándares de calidad ambiental ECAS para los proyectos mineros. Que muchas veces hemos puesto ECAS que están por encima del primer mundo y creo de que el Perú no debe moverse hacia los extremos, sino siempre debe ser razonable, tomando en cuenta que nos guste o no nos guste, el Perú es un país minero. Humala evitó referirse a la intención del próximo ministro de Defensa de desechar la denuncia por traición a la patria interpuesta a periodistas. Bueno, yo no me he pronunciado sobre este tema, tengo solamente entendido de que una denuncia penal no se puede retirar. Estas declaraciones las efectuó tras develar la primera piedra de lo que será la Torre de la Esperanza en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, INEN, que ofrecerá servicios ambulatorios para oncología. Que el siguiente gobierno debe continuar esto. Mientras las voluntarias le enviaban saludos a Nadine Heredia, le preguntamos sobre los contratos de trabajo de su esposa, solicitados por la Fiscalía de Lavado de Activos. ¿Ya les llegó alguna notificación, presidente, sobre ello? La Fiscalía ha solicitado algunos contratos oficiales. El plan de Esperanza, mamita. Al mandatario le molestó esta y otras tantas preguntas. ¿Tiene una opinión sobre el libro de Omar Chejade? Su baja aprobación, presidente, ¿qué le puede decir a los ciudadanos? Eso es lo que me gusta de la prensa peruana. Humala estuvo acompañado del ministro de Salud, las autoridades del INEN y de la presidenta ejecutiva de Salud. La congresista Luz Salgado tiene un nuevo acompañante en su plancha para la mesa directiva del próximo Congreso. El congresista prista Elías Rodríguez fue designado para ocupar la segunda vicepresidencia. De otro lado, su colega Mauricio Mulder aclaró que su bancada se llamará Cédula Parlamentaria Prista y ya no Alianza Popular, nombre con el que postuló en las últimas elecciones. Y Martín Belaúnde continuará con prisión preventiva. La jueza Zaida Pérez Escalante prolongó por 18 meses más la medida mientras continúan las investigaciones por los presuntos delitos de lavado de activos, peculado y asociación ilícita por el caso conocido como La Centralita. Con esto, Belaúnde Locio se mantendrá recluido hasta el 23 de enero del 2018. Este miércoles el Poder Judicial decidirá si abre proceso penal contra el ex candidato presidencial César Acuña por haber plagiado el libro del profesor Otoniel Alvarado. Ante el fiscal, Acuña reconoció que no es autor ni coautor del texto publicado en el 2002. Entonces, ¿por qué aparece su nombre en la portada? Dijo que no dijo lo que dijo. Si haber sido coautor, que aquí está el libro. Hay que pedir disculpas. César Acuña reconoció no ser autor ni coautor de este libro, publicado por su universidad en el 2002, pese a que su nombre figura en portada. Con mi nombre. El mismo libro que su profesor Otoniel Alvarado sí reconoció y reclamó como suyo. En el año 2002 decidimos no publicar como coautores. Decidimos publicar en forma individual cada uno. Latina accedió a la declaración que Acuña brindó al fiscal que lo investigó y acusó por el delito de plagio por el caso del libro Políticas Educativas. Sus declaraciones distan considerablemente de las brindadas a la prensa durante la campaña electoral, luego de la denuncia en su contra. Este es el individual de César Acuña, 2002.
Este es el individual de César Acuña, 2002. Sin embargo, ante el fiscal del caso Acuña, ha manifestado no ser autor ni coautor de la obra titulada Política Educativa, Conceptos, Reflexiones y Propuestas, impreso el 2002. Este es el editorial, el libro de César Acuña, editado en 2002 por Lavallejo. Pero eso no es todo. El ex candidato presidencial también dijo que reconoce que la redacción final la hizo el profesor Otoniel Alvarado y que él no tiene cómo acreditar su aporte intelectual en el libro. Quien sí reafirmó ser autor del libro es el profesor Otoniel Alvarado, quien acusó a Acuña por plagio. Para explicar el cambio de su versión pública frente a la brindada ante el fiscal, César Acuña dijo que en la tapa del libro de la edición 2002 no dice que sea autor, solo se registra su nombre. Este miércoles un juzgado penal decidirá si abre proceso contra Acuña que, de hallarlo culpable, podría imponerle una pena de entre 4 y 8 años de pena privativa de libertad. El sector educación exhibe importantes avances que han hecho que el ministro Jaime Saavedra sea ratificado para el próximo gobierno. A pesar de ello, diversos organismos internacionales mantienen a la educación peruana con nota desaprobatoria. ¿Cuánto mejoró la enseñanza en nuestro país en el último quinquenio? Sepámoslo en el siguiente informe especial. La última evaluación censal de estudiantes realizada en 2015 demostró que 50% de alumnos de segundo grado de primaria demuestra un nivel satisfactorio de aprendizaje en comprensión lectora. En las escuelas rurales se mejoró en 13 puntos y 8 puntos en matemáticas. Pese a estos avances, dramáticamente distinta la situación en secundaria. 15 de cada 100 alumnos comprenden lo que leen. Y si vemos en las áreas rurales, son en matemática y en lectura 2 por cada 100. En 2012, la prueba PISA, dirigida a estudiantes de 15 años y aplicada en 65 países, colocó al Perú en el último lugar en cuanto a rendimiento en matemáticas, comprensión lectora y ciencias. Entonces, la inversión anual en nuestros alumnos era de $476, frente a $2,414 que gastaba Chile por cada uno de sus estudiantes. 4 años después, el ministro Jaime Saavedra asegura que la situación ha empezado a cambiar. El gasto por alumno en secundaria, por ejemplo, ha aumentado de $650 por alumno por año al comienzo de este gobierno a casi $1,100. Pese a los aplaudidos logros en el sector educación, según la OCDE, organismo internacional al cual el Perú espera acceder, en nuestro país un menor de 15 años aprende al mismo nivel que uno de 12 en cualquiera de los países que integran este grupo. Para remediar esta realidad, en el 2013 se empezó la implementación de la Ley de Reforma Magisterial, que incluía una nueva escala remunerativa para los docentes sujeta a evaluaciones y méritos. Hoy el sueldo mínimo de un maestro contratado es de 1,244 soles. Han habido 8 evaluaciones que no han tenido ninguna cobertura periodística porque no hubo ningún escándalo, y eso es una buena noticia, ¿no? El sueldo de los maestros se ha incrementado en promedio en los últimos 5 años en 44%. Durante los últimos 5 años, PRONAVEC entregó 100.000 becas educativas. De estas, 51.843 corresponden al programa Beca 18, dirigido a jóvenes de hogares considerados pobres y pobres extremos. El mérito es reconocido, pero se dice que contrasta con la inversión realizada en los más de 500.000 estudiantes de educación superior. Por cada alumno se invierte aproximadamente 20.000 soles promedio. ¿Y cuánto se invierte por un alumno en un instituto tecnológico? 4.500 soles y en un instituto y en una universidad cerca de 8.000 soles. A propósito, en el 2014, en medio de grandes resistencias, se aprobó la reforma universitaria. A la fecha se invirtió 90 millones de soles en mejorar el servicio educativo de las universidades emblemáticas y se destinó 24 millones más para fondos de investigación. Sin embargo, a 2 años del inicio de aquella etapa, solo 3 de las 142 universidades a nivel nacional han sido acreditadas por la SUNEDU. Felizmente se logró aprobar la ley de institutos, que es mejor a la que teníamos, se aprobó la ley universitaria, que es mejor a la que teníamos. Este año el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, PRONIET, invertirá 3.000 millones de soles en construcción de colegios, compra de mobiliario, aulas prefabricadas, entre otras cosas. A la fecha, el gobierno también tiene en funcionamiento 22 colegios de alto rendimiento, donde estudian los mejores alumnos de todo el país. Uno de ellos es el Colegio Mayor Presidente del Perú, creado en el gobierno de Alan García. Sin embargo, el impacto de este plan es puesto en duda por los especialistas.
que están estudiando en condiciones, digamos, no reales, porque no son las mismas condiciones que tienen el resto de jóvenes en el país. Entonces, si el Estado peruano toma la decisión de seleccionar, de segregar, de separar a estos jóvenes talentosos de sus demás compañeros, los que se van a ver menos beneficiados son los que no están tan bien, que se quedan sin entrar a los CORN. La aplicación de la jornada escolar completa, el plan Selva para construir escuelas que respondan al entorno y Programa Nacional de Inglés son otros proyectos que generan buenos resultados en el sector educación. Esto ya llega, este Programa Nacional de Inglés llega a 1.600 escuelas, ¿no? Un poco más de medio millón de chicos. Y son 5 horas de inglés que tienen los chicos a la semana. En las áreas rurales se decidió otorgar bicicletas a los alumnos que viven en zonas alejadas para facilitarles el acceso a las escuelas. No obstante, estos esfuerzos se calculan en 60.000 millones de soles, el déficit en infraestructura educativa en nuestro país. Otro reto es destinar el 6% del Producto Bruto Interno a educación, una meta que el mismo ministro Saavedra, ya ratificado en el cargo, aspira a lograr en el próximo gobierno. Y mañana conoceremos los principales logros y los peores descuidos de los programas sociales del gobierno de Ollanta Humala. Sepa qué se hizo, qué falló y quiénes se vieron beneficiados por la que debe haber sido la mayor obsesión de este gobierno. Esto mañana en 90 Central. La Comisión Nacional de Bienes Incautados, CONAVI, intervino la oficina de la Torre Omega de Surco, vinculada al expresidente Alejandro Toledo. La diligencia fue realizada a pedido de la Fiscalía de Lavado de Activos y contó con la participación de la policía especializada. El inmueble fue comprado por Eva Fernerburg, suegra de Alejandro Toledo, a través de la empresa Ecoteva, en casi 900.000 dólares. Los videos que registran los supuestos robos a los palacios de gobierno y de justicia causaron la alarma de muchos peruanos. Sin embargo, todo se trató de una campaña publicitaria. ¿Quién está detrás de esta iniciativa? Se lo contamos. Lo que ha sido muy interesante es que verdaderamente mucha gente se la creyó, digamos, ¿no? Entonces, nosotros justamente lo que hemos querido es evidenciar esta inseguridad que se está viviendo, y también queríamos generar conciencia. Ni sus creadores pensaron que la idea tendría tanto resultado. Dos videos de supuestos robos, el primero en Palacio de Gobierno y el segundo en Palacio de Justicia, captados por diversas cámaras de seguridad que indicaban hasta hora y fecha. Aquí se ve a lo lejos dos sujetos con una agilidad y destreza para sacar por la ventana valiosos cuadros de Palacio de Gobierno. Y en este otro video, los delincuentes son más frescos y avezados. Se dan el lujo de entrar por una de las puertas de Palacio de Justicia. La empresa de accesorios de seguridad Forte, en su nueva etapa de relanzamiento, intenta concientizar a la población la importancia de prevenir robos, reforzando las medidas de su propia seguridad. Y nosotros tampoco pensamos que verdaderamente, pues, el palacio sea tan inseguro, ¿no? Naturalmente algo así no podría suceder. Seguramente, pues, habría seguridad, se darían cuenta rápidamente. Pero más bien, no, recalco que es bien interesante que mucha gente se la creyó. Al término de la publicidad, una frase descarta el robo. Si creíste que roban Palacio de Gobierno es porque la inseguridad sí existe. Si creíste que roban Palacio de Justicia es porque la inseguridad sí existe. Lo que se ha tomado es imágenes de estos sitios del Palacio de Gobierno, del Palacio de Justicia, pero las personas con la escalera, sacando los cuadros, eso no fue ahí, eso es una producción, digamos, en otro lado, en un estudio y se ha montado, ¿no? He dicho, o sea, fue una muy buena producción porque la gente pensó que era real, ¿no? Por esta vez solo se trata de trucos en la edición, pero la vulnerabilidad y la exposición en la que los peruanos estamos es una realidad. Continuamos con nuestros informes especiales con miras a las fiestas patrias. Esta vez les mostraremos cómo se prepara la primera brigada del ejército para la gran parada militar. La disciplina, entrega y amor por la patria se abrirán paso este 29 de julio en la Avenida Brasil. El informe es de nuestro compañero José Vázquez. ¡Bienvenidos a la primera brigada! Son el corazón del ejército, la primera brigada y más antigua de estas Fuerzas Armadas, conformada también por soldados en servicio voluntario como Michel Quispe Bendezú, quien a sus 20 años representa tal vez el lado más sensible de estos hombres que marcharán en la parada militar. Las distancias para llegar a evacuar a las personas eran largas y tuvimos que caminar y
tuve que apoyar a una señora que no podía llevar sus cosas, ¿no? Y bueno, cargué a su niña y... Ese momento quedó inmortalizado en una fotografía, pero no fue el único que ayudó en el Huaico de Huarochirí. Cientos de soldados también participaron, y es que la primera Brigada de Fuerzas Especiales da ayuda humanitaria. Está especializada en remoción de escombros, como lo vimos en Chosica el 2014. Ha participado en la lucha contra terrorista, ha participado en el rescate de rehenes en la embajada, y viene participando actualmente en la guerra contra terrorista en el BRAE. Con ese amor por la patria, esta brigada se prepara para la parada militar. Ese día, los cuatro batallones lucirán sus mejores uniformes y modernas armas para la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Es un traje netamente empleado para operaciones en selva, para confundir al hombre. Está con un uniforme negro netamente táctico, ¿no? De empleo nocturno, con un armamento SCAR y una mira EOTECH. Pero más allá de estos implementos de trabajo, el soldado tiene el coraje, la fortaleza y la preparación. Reciben un arduo entrenamiento para fortalecer su espíritu y perder el miedo. Este tenemos el descenso de plano inclinado, tuvimos dos hombres bajando por plano inclinado, el descenso de montaña que lo tenemos al frente, el helicóptero Bell y el salto al vacío que lo vemos al hombro. Y después que somos la patrulla de Farroc, que hacemos la simulación del BRAE, ¿no? Cuando hacemos un descenso y patrulla en el terreno. Estas habilidades les podrían salvar la vida y ayudarían además a proteger a la población. De eso puede dar fe el mayor Eduardo León Jesús, patrulló en el BRAE por 5 años. La experiencia en el BRAE es particular, pero fundamentalmente nos enseña a nosotros los soldados a valorar más nuestro país, porque lo conocemos profundamente, cosa que no ocurre pues en las ciudades. Y es que más allá de la autoridad y disciplina que infunden, estos soldados son padres de familia, hijos, hermanos, hombres con historia que usted verá con paso marcial pasar por la Avenida Brasil. Cayó uno de los presuntos asesinos de Wilbur Castillo. Tras varias semanas de seguimiento, la policía atrapó al sicario Reinaldo Barrionuevo Ramos, también conocido como Tyson. Lo sorprendieron en pleno sueño. ¡Alto ahí! ¡Ya! ¡Alto ahí! ¿Qué pasó? ¿Cuál es tu nombre? ¿Perdón? ¿Cuál es tu nombre? Reinaldo. ¿Quién es Reinaldo? ¿Perdón? ¿Quién más? Reinaldo Barrionuevo. Este hombre es Reinaldo Barrionuevo Ramos, alias Tyson. La policía de la División de Secuestros de la Diringri irrumpió la casa de su familia. Y es que la policía le seguía los pasos por, presuntamente, haber ocultado a Giancarlo Segarra Cuadros, más conocido como Careca, uno de los hombres más buscados por la policía desde el 2013, luego que fugara de la carceleta del penal Urigancho y por quien se ofrece una recompensa de 50.000 soles. Careca participó en millonarios robos en Trujillo y Lima. Tiene acusaciones por homicidios y por el asesinato del fotógrafo Luis Choi. Y en esta casa, ubicada en la cuadra 16 de la avenida Venezuela, Callao, habría estado refugiado y protegido por Reinaldo Barrionuevo. En la intervención se encontró en su poder armas de fuego y pelucas que habrían servido para que Careca pase desapercibido en sus salidas. ¿Mataste a Wilbur Castillo? ¿Protegías a Careca? ¿Mataste a Wilbur Castillo? ¿Todo este tiempo protegía a Careca? El negro Tyson también formaría parte de la banda Los Rápidos y Furiosos, Capuchas Negras y Barrio King, que dirigía Caracol. Y se investiga su participación en el asesinato de Wilbur Castillo, un informante que en el 2015 fue acribillado por lo menos con 20 balazos. Un ajuste de cuenta por brindar información de una supuesta red de corrupción y chuponeo en el Callao. Esta joyita, según la policía, también estuvo vinculado con Gerald Oropesa. Él es mi sobrino. ¿Su sobrino? Sí, él entró a vivir acá desde hace... desde agosto del año pasado. Él había declarado acá en la casa que todo estaba tranquilo, que él no tenía problemas, que él estaba bien. Esta mujer dice ser tía de Reinaldo, ser la propietaria de la casa y desconocer cualquier acto ilícito de su sobrino. Él ha estado ocultando a otra persona acá, alias Careca, ¿sabe? Eso es lo que no sé. De él, con respecto a la gente que él tenía afuera, yo no lo sé. Silvia Sánchez dice alquilar el primer piso de su casa al negocio de Car Wash. ¿Sabe de quién es el negocio? Según información policial,
es de Stephanie Clavijo Hidalgo, pareja sentimental de Careca. Ella es investigada junto con su hermano Carlos Enrique por lavado de activos. Ella es dueña de 11 vehículos y él de 25. Las bandas de sicarios vuelven a sembrar el terror en nuestra capital. Esta vez, uno de estos maleantes asesinó de un balazo a Miguel Palomino, hermano del alcalde de Villa María del Triunfo, Carlos Alberto Palomino. Un certero disparo en la cabeza acabó con la vida de Miguel Palomino Arias, un empresario y además hermano del alcalde de Villa María del Triunfo, Carlos Palomino. Todo inició en la mañana. Miguel Palomino desayunaba en este lugar, ubicado frente a su casa en la avenida Manco Cápac en San Gabriel, cuando de pronto recibió una llamada. Lo llamaron justo por el teléfono, dice que le dijo préstame 100 soles y se quitó. Va a hacer un negocio, dice que le dijo. Acompañado de un amigo, se dirigió al cruce de las avenidas 27 de Diciembre y Jorge Chávez en Villa María del Triunfo. Bajó de la camioneta y mientras contestaba una llamada, apareció un sicario que le disparó en la cabeza. La señora ha bajado del carro y le han disparado y se han subido al vehículo y se han ido. La policía descarta que se trate de un robo, pues su celular y demás pertenencias estaban con él. Ha llegado acompañado de una persona, Vicente Vilches Arévalo. Ellos han venido a almorzar a un restaurante, creo que cerca de acá. Hace 2 meses, Miguel Palomino Arias fue denunciado por agredir a un hombre, según lo confirma este parte policial. El hermano de la autoridad edil deja a 2 menores en la orfandad. La Divincri de Villa María está a cargo de las investigaciones de este crimen. Y Donald Trump sigue firme en su carrera hacia la Casa Blanca. El magnate fue elegido oficialmente candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos. Pero al parecer los Trump no pueden vivir sin polémica. Ahora su esposa Melania es acusada de plagiar un discurso nada menos que de Michelle Obama. Lo proclamaron. Donald Trump fue finalmente rectificado por los delegados de su partido, quienes votaron a su favor durante la convención republicana, un día después del polémico discurso de su esposa, Melania Trump. From a young age, my parents impressed on me the values that you work hard for what you want in life. Melania acabó siendo blanco de duras críticas por copiar un discurso de Michelle Obama. And Barack and I were raised with so many of the same values. Like, you work hard for what you want in life. Pese a que la esposa de Donald Trump aseguró que ella misma escribió el discurso que pronunció ante la convención republicana, la prensa estadounidense demostró que sus palabras son las mismas que Michelle Obama usó en el 2008. That your word is your bond. And you do what you say and keep your promise. That you treat people with respect. That your word is your bond, that you do what you say you're gonna do. That you treat people with dignity and respect. Because we want our children in this nation to know that the only limit to your achievements is the strength of your dreams and your willingness to work for them. We want our children and all children in this nation to know that the only limit to the height of your achievements is the reach of your dreams and your willingness to work hard for them. Los analistas políticos señalan que lo más irónico es que haya tenido que copiar el discurso de sus mismos rivales, los demócratas. Permitir que nos maltraten. Lady Guillén pasa a la ofensiva y apela el fallo que dio libertad a su agresor. Encabezará una marcha exigiendo justicia. O sea, la mujer intentó ingresar al penal del Urigancho con 12 latas de cerveza en sus piernas. El drama de la joven Zuli, quien padece de anorexia y bulimia, pesa 22 kilos y pide que le ayuden de forma urgente. Lady Guillén no se da por vencida. La ex bailarina apela a la polémica decisión del Poder Judicial que ordenó prisión suspendida para su expareja Ronnie García luego de que la golpeara salvajemente en el 2012. Anuncia que realizará una marcha. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que nos maltraten? No solamente los agresores, sino también el Poder Judicial. Siente que las autoridades le han dado la espalda.
Lady Guillén no se quedó con los brazos cruzados y llegó hasta la Corte Superior de Justicia de Lima Norte para que su caso sea nuevamente revisado. Voy a venir a hablar con el fiscal Freddy Mogrovejo para que presente el recurso de nulidad para poder apelar a la Suprema, que solamente tengo 24 horas para que el fiscal pueda apelar. Anunció que realizará una marcha en defensa de las mujeres que son violentadas. Para eso se reunirá con Arlec Contreras, quien también fue víctima de una salvaje agresión el año pasado en Ayacucho. Ella llegó hasta el Congreso de la República para solicitar apoyo. Solamente los jueces en muchos casos se basan en un certificado médico legal. También yo solicitaría de repente intervención en audiencias de juicio de algún órgano de control para ver si los jueces están actuando con objetividad, están actuando con parcialidad. Según el Centro de la Mujer Flora Tristán, del porcentaje de mujeres que denuncian agresión, el 42% cree que no va a pasar nada en contra de su atacante. Al colocarlo tamaña agresión como lesiones leves, lo que te está diciendo es que la violencia contra las mujeres no tiene ninguna gravedad o se están ciñendo a una serie de solamente al aspecto del el impacto físico y no al impacto mental, al psicológico, a la humillación que significó. Lady Guillén reiteró que sigue siendo amenazada. Además, dijo que no descansará hasta ver a su agresor nuevamente tras las rejas. Hay que considerar que a finales de 2014 Perú ocupaba el segundo lugar en América Latina en feminicidios. ¿Y qué nos dicen las estadísticas según los centros de emergencia mujer? En el 2015 los feminicidios fueron 95 mujeres asesinadas, tentativa 198, siendo el total 293. Pero repasemos cómo nos va en el 2016, la estadística de enero hasta mayo. 6 feminicidios en enero, 21 tentativas. Febrero 8 versus 24 tentativas. Marzo, uno de los más altos, 10 feminicidios contra 21 tentativas. Abril, 8 y 17 tentativas. Y mayo, nuevamente otro pico, 10 feminicidios, tentativa 24. En total van hasta mayo, según la estadística, 42 feminicidios, 107 tentativas. Algunas personas buscan las más insólitas maneras para introducir objetos prohibidos a las cárceles de nuestro país. Como muestra, está el caso de una mujer que intentó ingresar latas de cerveza adheridas a su cuerpo con cintas adhesivas. Eran 2 six-packs. Debajo de su falda escondí exactamente una docena de cervezas. La agente rompe la cinta adhesiva con un lapicero y una lata explota. Su ingenio le llevó a atar 6 cervezas en cada una de sus piernas. Estoy bonito como ustedes, ¿qué pasa? No, señor, eso no es cantidad. Pero un poquito sí, estamos llevando. Lo que pasa dentro de cantidad que vemos, ¿no? La mañana quebrando, ¿no? La parte en las tiendas. Intentó justificarse, pero por tratar de introducir licor al penal del Urigancho a esta mujer, se le negará el acceso a visitas por 1 año y medio. Los agentes del INPE ya tenían en la mira a la psicóloga María Magdalena Mendoza, quien tenía como misión rehabilitar a los internos del penal de Piura. Dentro de estos plumones, en vez de tinta, habían varios gramos de marihuana. Ella ahora deberá pasar entre 4 y 6 años tras las rejas. Y es que llevar drogas, armas, chips o teléfonos celulares a los penales de nuestro país no es una falta, es un delito. Llámese alcohol, marihuana o pasta básica, ¿no? Lo que más intentan introducir. Así es, lo que intentan más introducir, estamos luchando permanentemente contra eso. Porque él ha venido aquí en mi monedero, yo no he traído a propósito, son de mis 2 hijos sus celulares que yo le he quitado. Hasta este momento tenemos 512 incautaciones a las visitas, ¿no? Siendo, en lo que va del año, siendo la mayor cantidad, pues, las que están ligadas al cuerpo femenino, ¿no? Es lo que más está ingresando, ¿no? Los centros donde se han realizado la mayor cantidad de incautaciones son Lurigancho, el penal de Trujillo y el Castro Castro. Gustavo Barnechea nos trae toda la información deportiva. Gustavo. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Realmente muy buenas. Hoy les contamos que clasificaron 2 equipos peruanos a la siguiente fase de la previa de la Champions, a la tercera fase, el Bate Borisov de nuestro compatriota Alexei Ríos, nadie lo conoce aquí en el Perú, nacido en Bielorrusia,
hizo este golazo después de haber dado el pase de gol para Karnitsky en el primero. El equipo de Jordi Reina, el Red Salzburg, también consiguió su pase a la siguiente ronda con una victoria por 2-0. No estuvo Reina en la cancha, pero había contribuido con un pase gol en el partido de ida, lo cual ya le garantiza su avance a la tercera ronda de la Champions. Se viene el clásico y Roberto Mosquera, por supuesto, no podía dejar de hacer comentarios al respecto. Dice que Alianza va a estar a la altura de Universitario. El entrenador de Alianza Lima, Roberto Mosquera, dijo confiar en que su equipo estará a la altura este jueves para competir en el clásico ante Universitario, a pesar de sufrir las ausencias confirmadas de Leonard Pajoy, Raymond Manco y Luis Ramírez. Sí, no entiendo por qué no tenemos que estar a la altura de un clásico, ¿no? No solo porque un clásico es diferente, no es un equipo frondoso, como algunos dicen, tenemos lo justo, pero yo creo que alcanza para hacer un buen partido, alcanza para ganar un clásico. Además, el DT blanquiazul le reclamó a un sector de la prensa, la cual indicó le atribuye declaraciones que nunca dio. Me vienen atribuyendo, la última es la pelea con Vilches, peleé con Guisasola, comencé con Jaio. Después me votaron 4 veces, entonces yo no me puedo hacer cargo de algo que no he dicho, yo soy muy respetuoso. Mosquera aseguró que en el transcurso del miércoles esperarán la recuperación de William Imbela y Oscar Vilches para que puedan estar a su disposición en el duelo frente a los cremas. Tiene tantas ganas de ganar los Juegos Olímpicos, de hacerse con la medalla de oro por primera vez para el fútbol brasileño, que Neymar ha dejado las vacaciones para ir a entrenar con el equipo olímpico. El delantero del Barcelona sostuvo que está tranquilo pese a tanta responsabilidad y que va a decirles a sus compañeros para que olviden la presión y del hecho que Brasil nunca fue campeón. Todos tienen que estar felices y jugar lo que saben. Es un honor vestir la camiseta amarilla y esta es una gran oportunidad de ganar el título en nuestro país. Quería sí jugar las dos competiciones. A él le gustaría jugar ambas competencias, pero entiende el punto de vista de la gente del Barça. Entendí totalmente, por eso conversé con mi entrenador, conversé con el personal de la directoría de Barcelona. Es difícil, ¿no? Está difícil, el certamen está muy parejo, con muchas selecciones de alto nivel. No hay más tonto en el fútbol. Este es Neymar, un futbolista de solo 24 años con responsabilidad de veterano. Este es el precio que tiene que pagar el único jugador de Brasil a la altura de los mayores cracks de la historia del país pentacampeón mundial. Neymar no necesita probar que es un crack, pero sin duda falta en su carrera un título con la selección. ¿Verdad? Desde Brasil, Dan Sister para la Alianza Informativa Latinoamericana. En los últimos juegos en Londres se quedó con las ganas, ¿no? Perdiendo la final contra México. Ahora en casa tiene que ganar la primera medalla olímpica de la historia para el fútbol brasileño. El Comité Olímpico decidió posponer la decisión sobre la sanción a Rusia para Río 2016. La participación de la delegación rusa en los Juegos Olímpicos de Río 2016 sigue siendo una incógnita. El Comité Olímpico Internacional decidió postergar su veredicto sobre el veto a Rusia de estos Juegos, pues asegura evaluarán todas las opciones legales. A pocos días del inicio de Río, el COI viene analizando la exclusión colectiva y el derecho a la justicia individual de los deportistas. El organismo precisó que tomará en consideración la opinión del Tribunal Arbitral Deportivo, que esperan como máximo sea emitida el jueves. Sobre el recurso presentado por 60 atletas rusos tras la suspensión de su federación. Otra de las medidas adoptadas por el Comité Ejecutivo es la constitución de una comisión disciplinaria encabezada por el francés Guy Canivet para explorar las posibles sanciones, tanto colectiva como individual. El Comité Olímpico Ruso, a través de un comunicado, afirmó que defenderá los derechos de los deportistas honestos a participar en Río en medio de un boicot de Occidente bajo el amparo de los escándalos de dopaje, además de colaborar con la Agencia Mundial Antidopaje para su exhaustiva y objetiva investigación. Todo esto se da a raíz del informe del abogado canadiense Richard McLaren, quien presentó el resultado de su investigación denominado Dopaje de Estado, donde afirma el gobierno ruso tuvo participación activa en el dopaje de sus atletas entre el 2011 a la actualidad en 30 deportes distintos. Tremendas acusaciones. Lo que está claro es que al final de todo esto, ya dividido al mundo, es que el deporte tiene que estar limpio para Río 2016 y parece que al menos así va a ser. José Quiñones, el presidente del Comité Olímpico Peruano, dijo que nuestro país podría postular a ser sede de los Juegos Olímpicos 2028.
En la víspera de Río 2016, el presidente del Comité Olímpico Peruano, José Quiñones, abrió las puertas a que Lima, nuestra ciudad capital, postule para los Juegos Olímpicos del año 2028. Ello dependerá principalmente del nivel de éxito que signifique la organización de los Panamericanos 2019. Nos lo ha dicho el mismo Comité Olímpico Internacional. Oye, si le va bien en los Juegos, por favor, en los Juegos Panamericanos, piensen en postular a los Juegos Olímpicos. La postulación sería para el 2028 la primera que estaría abierta. La actual sede de los Juegos Olímpicos, Río, fue sede de los Panamericanos en 2007, sirviendo esa experiencia de organización como argumento para conseguir albergar Río 2016 en agosto próximo. Los Juegos Panamericanos 2019 son un reto de todos los peruanos, no solamente de la ciudad de Lima, y por supuesto Latina se pone a disposición para colaborar. En todo, más allá de intereses comerciales que pudiera existir, estamos con el Perú, estamos con el deporte nacional por encima de todo. Grandes críticas despertó una promoción de la BBC sobre Río 2016, particularmente entre los brasileños, que dicen que los han estereotipado. The Olympic Games starts 5th of August across the BBC. Me parece una promo extraordinaria, ¿no? No sé qué se quejan los brasileños. Vamos a estar ahí en Río, de todas maneras. Gracias. Gracias, Gustavo, por la información deportiva. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, el drama de la joven Zully, quien padece de anorexia y bulimia. Pesa 22 kilos y pide que la ayuden con urgencia. Zully, una joven de 22 años que pesa poco más de 20 kilos. Ella clama ayuda en su lucha contra la anorexia. Ahora siento pues que ya no tengo vida, que estoy perdida en esto, que estoy ya desperdicié años de mi vida, ya no quiero desperdiciarlos más. Es consciente que la anorexia y la bulimia no solo han consumido su cuerpo, sino también su alma. Zully tiene 22 años y apenas pesa 22 kilos. La enfermedad está apagando su vida, pero sobre todo la ha alejado de quienes más ama, su familia. Me siento que ya no puedo más, incluso hablando todos, siempre, ahorita me siento toda adormecida. O sea, hablo, pero no me sientan, como que no me siento bien ahorita. Se me adormece la cara, las manos, la boca, todo. Y bueno, ya no quiero, ya perdí a mis hermanas, ya. A mi mamá es la única que me queda. Ella es Zully hace 7 años. Pesaba 70 kilos, pero la obsesión de lucir el vestido de 15 años, perfecto, la hizo bajar 20 kilos en solo meses. Entonces todo se volvió un tormento. ¿No hay espejos en esta casa? En esta casa no, se retiraron los espejos porque ella se obsesionaba mirándose una hora, dos horas, ¿no? Se le quitó el celular, laptop, porque buscaba chicas igual que ella para compararse. La anorexia es un trastorno alimenticio y psiquiátrico. En la mayoría de casos aparece en la adolescencia. Las razones: baja autoestima e inseguridad. E incluso podría causar la muerte. Aquí en lo que va del año, mire, son 53 casos en este primer semestre, y el año pasado teníamos 89 casos en total. Por lo que ve, se va incrementando. El caso de Zully es uno de ellos. Es que ya estoy cansada de estudiar, de esta enfermedad, de este padecimiento, de este sufrimiento, de esta vida, de este todos los días hasta cuando duermo, nunca descanso, porque todo el tiempo pienso en mi cuerpo. Si usted desea ayudar a esta joven, puede comunicarse al 219-1050 o al 219-1051.
Así terminamos 90 Central. Muchas gracias por su compañía. Se queda ahora con La Noche es Mía. No se olviden, las noticias no descansan. 5 de la mañana, 90 Matinal. Buenas noches.